Hoy lunes estuvimos aquí en la asamblea de delegados, la cual abarcó todo el día y la que en estos momentos llega a su fin. Me encuentro con uno de los asistentes. Preséntate, por favor, y cuéntanos cómo se sintieron en las actividades de la jornada. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian. Me encuentro en la asamblea de CNJS como delegado del Consejo de Juventud Sordos de Bogotá, que hace parte de la Asociación de Sordos de Sordevoc. De esta asamblea como delegado me llevo impresiones negativas y positivas de las diferentes experiencias y situaciones que surgieron. Independientemente de eso, pienso que al accionar de aquí en adelante con las asociaciones de jóvenes sordos que presentan vacíos y falencias es darles conocimientos y poco a poco ir priorizando y fortaleciendo los procesos de ejecución y formando a futuros niños y jóvenes con bases sólidas en derechos, participación y opinión autónomas. Ese ha sido el objetivo del encuentro de la Asamblea de la Comisión Nacional de la Juventud Sorda (CNJS), en donde se encuentran delegados de toda Colombia. Es importante ver la participación de distintas personas sordas que con el tiempo consigue la unión de la comunidad sorda. ¡Wow! ¡Qué impresionante y gratificante es tu experiencia! ¡Qué chévere que hayas participado en esta entrevista! Gracias.